Oficializó la lista Colegio Somos Todos del Colegio de Abogados de Santa Fe. Se vienen las elecciones y estamos hoy con Andrés Abramovich y con Mariela Gabriela Farías, candidato a presidente y vicepresidenta respectivamente. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo andas, Juaní? ¿Cómo andas, Héctor? María. ¿Qué tal es, Mariana, Mariana. No, María, María Gabriela. María Gabriela, exacto. María Gabriela Farías, ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Me está Andrés Abramovich? Bien, ¿Contento de estar acá presente con ustedes, compartiendo el espacio? ¿Qué tal pasó su domingo? Bien, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, con amigos, con familia, realmente. Como todos los domingos, descansando. Como todos los domingos descansando. ¿Vio, ¿Vio el partido, ¿Vio el partido? Vi el partido un rato, exacto. Un, un rato. Un ratito, lo que ah, se no, pudo. No. Estábamos en asado con amigos, compartiendo ah, claro. y bueno, claro. un poquito más distendido, Estamos pero bien. viendo Estamos todos bien. los avatares del fútbol. Eh, ¿La doctora Faría vio el partido ayer? No? Sí, lo vi. Ah. ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo está hoy? En eso no somos amigos con el... Eso tenemos nuestras diferencias. Tenemos nuestras diferencias, pero igual nos queremos un poco. Sin lugar a dudas. Está muy bien, está bien, bien. Bueno, se vienen las elecciones en el Colegio de Abogados. Eh, esta propuesta que surge de parte del oficialismo, digamos, de la sí, actual sí. conducción del Colegio de Abogados, ellos forman parte de la Comisión Directiva. Eh, y una, y una renovación, de una nueva perspectiva ahora. ¿no? Sí, efectivamente, como bien marcaste en el inicio, Juani, la semana pasada en Maccabi, nuestra agrupación, Colegio Somos Todos, que viene conduciendo los destinos de la institución, del Colegio de Abogados de Santa Fe, hizo el lanzamiento formal de esta campaña tendiente a renovar. La, la confianza y renovar nuestra eh, conducta de dirección del Colegio de Abogados de, de Santa Fe, que van a ser las elecciones el, el 6 de diciembre. La verdad que estamos muy contentos y muy conformes con la gran convocatoria. Fíjense ustedes que el jueves pasado a la noche lograr la convocatoria de más de 300 abogadas y abogados para escuchar las propuestas de nuestro espacio no es común, más en estos tiempos donde prima la apatía, donde prima el desinterés, sin embargo los abogados y las abogadas dieron un ejemplo de compromiso y de participación justamente para involucrarse en lo que tiene que ver con toda y cada una de las cosas que bueno, viene a proponer Colegio Somos Todos, las, los hechos que venimos generando a lo largo del tiempo y realmente es una renovación de confianza y compromiso para continuar trabajando, eh, defendiendo los valores que, que venimos sosteniendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué se pone en juego? ¿Qué hay que refrendar en las próximas elecciones en el Colegio de Abogados? Mira, eh, <coughs> lo que se viene trabajando hasta ahora es muy importante, creo que es, es sumamente importante, vamos a seguir esa misma línea y se sigue trabajando actualmente, bueno, y nuestras propuestas están basadas en lo que ya se viene hablando, fundamentalmente en el gremialismo, uh -huh. en, en, digamos, en la ayuda a los matriculados en la, en, en la problemática diaria que tenemos en todos los niveles, no solo a nivel tribunales, porque por ejemplo, yo que soy abogada provisionalista, lo tengo muchísimo, muchísimos problemas a nivel de administración pública. O sea, creo que eso es fundamentalmente, o, o lo más importante tal vez, que es todos los días tratar de solucionar la problemática de los colegas o los conflictos uh -huh. en el ejercicio diario de la profesión. Y bueno, con respecto este, al tema de, de las representaciones, como verás, eh, o te cuento, a lo mejor ustedes no saben, es la primera vez que en la historia de los colegios de abogados que van mujeres, en este caso yo, en un cargo de esta envergadura. Eh, cuando la agrupación, yo te cuento, yo no he estado en ningún cargo electivo jamás, es uh -huh. como mi primera vez, como dicen, uh -huh. viste por ahí, este, pertenezco sí, al Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados hace más de 20 años, uh -huh. siempre trabajando, no me gusta decir la militancia para que no se confunda, pero sí trabajando activamente en todas las instituciones y también lo hice este, con la agrupación Colegios Tomos Todos, con quien. Comulgo no solo los principios, sino toda la actividad que se desarrolla, la austeridad, la honestidad y fundamentalmente la independencia con la que se trabaja dentro del colegio. Bueno. Cuando ellos me, me ofrecen esta candidatura, acompañarlo a Andrés en la vicepresidencia, y bueno, sí, me dio un poquito de miedo porque el desafío es muy grande y el compromiso muchísimo mayor todavía. Pero me sedujo esto de ser la primera mujer dentro del grupo que iría a un cargo de este. De, 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 de esta envergadura uh -huh. porque bueno nosotros siempre le digo a los chicos las mujeres tenemos otra visión de las cosas pensamos diferentes eh, ni mejor ni peor diferente distinto, claro. distinto entonces creo que la representación también va a ser distinta este esto fue tomado muy bien por la mayoría de digamos de, del electorado femenino en el colegio que hoy por hoy hablamos el otro día somos mayoría somos creo que una relación de 60-40, ¿no? más o menos. Así que bueno, acá estamos embarcados con un tremendo compromiso, con un tremendo desafío, desafío pero fundamentalmente <coughs> este, pidiendo la participación de los colegas. Nosotros pensamos que somos meros instrumentos, que si llegamos a ser elegidos vamos a representar, pero nosotros vivimos de la profesión exactamente igual que la, que, que la colegiatura y necesitamos de la participación del colega. No la sabemos a todas. Necesitamos que cada uno, desde su ámbito, de su lugar, nos acerque en la problemática, los conflictos y, ¿por qué no las soluciones? Claro. ¿Y por qué no las soluciones? Claro. Así que, bueno, en esta estamos. Para colegiarse hay que ser matriculado. Sí, bien. en realidad, uno, eh, obviamente, primero el título claro. tiene que recibirse y una vez que se recibe. Eh, para litigar, para asesorar o para realizar todos los servicios jurídicos, tiene que matricularse en el colegio. ¿Y cuántos colegiados hay? Eh, activos tenemos un padrón de 3.600 aproximadamente. ¿Y cuántos votan aproximadamente? De costumbre, en las últimas elecciones hemos tenido una participación de 1.200, 1.300 votantes. A un tercio. Lo cual es un tercio, no, 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 lo cual hay que tener en cuenta que es un día nada más de votación, son cinco horas, estatutariamente está establecido de esa manera. Creemos que por ahí, o sea, haciendo... Por ahí una interpretación entre lo que es el padrón de 3.600 matriculados activos y los que participan en cinco horas, 1.200 1.200 abogadas y abogadas, y teniendo en consideración que no es obligatorio, es un número importante. No obstante, también depende de los dirigentes incentivar a la participación y también que la gente se vuelque, se involucre en este acto democrático que, bueno, celebramos cada dos años, que es el proceso electoral propiamente dicho. ¿Qué van a hacer si ganan? Mirá. En principio, nuestro pilar es eh, la independencia, como había dicho María Gabriela, eh, la independencia que tiene que ver con lo que venimos sosteniendo a lo largo de todos los programas que ustedes tienen la gentileza de invitarnos con respecto al Consejo de la Magistratura. Vamos a continuar con nuestra postura pública de una institucionalización verdadera. Del Consejo de la Magistratura como órgano independiente y autónomo de los poderes del Estado, constituido por los diversos estamentos que tienen que ver con el servicio de justicia, para que realmente sean elegidos los mejores sin ningún tipo de sujeción o amiguismo o corporativismo. ¿No está pasando eso? ¿Cómo? ¿No está, no está sucediendo? Creemos que no. Creemos con lo que hoy es mal llamado un Consejo de la Magistratura, hoy no existe un, el Consejo de la Magistratura, hoy es una oficina administrativa eh, manejada por el Poder Ejecutivo uh -huh. Provincial. Amén de eso, vamos a, a fortalecer y a refundar de alguna forma la comisión gremial que tenemos dentro de nuestro colegio con la participación de colegas de los diversos fueros de los diversos ámbitos así eh, constituyen el nexo eh, de la problemática que ocurre en todo y cada uno de los tribunales con el directorio que nos lleven las inquietudes de lo que pasa en los juegos civiles, comerciales, laborales, eh, de familia. También vamos a constituir una comisión de expertos también compuesto por aquellos colegas que tienen una dilatada eh, trayectoria en el ejercicio profesional, como órgano asesor del directorio, para que nos eh, aconsejen las políticas neurálgicas que tienen que ver con la abogacía y la administración de justicia, tenemos una gran obsesión con la inclusión de los jóvenes abogados. Eh, porque cuando realmente hablamos de apertura, cuando realmente hablamos de un colegio activo, un colegio abierto, un colegio participativo, lo tenemos que demostrar con hechos concretos. Y nosotros desde hace 12 años venimos trabajando con, por la inclusión del joven profesional a través de los diversos cursos de práctica, con las diversas actividades sociales, que eso ayuda a la, a la inserción en la vida social y laboral porque le permite formarse intelectualmente y eso conlleva a un mejor asesoramiento hacia sus clientes. Por eso tenemos una obsesión para ayudar al joven profesional en sus inicios profesionales, obviamente también eh, al resto de los colegas de diversas edades, también ante sus dificultades que padecen a diario. Santa Fe discute la reforma del Código Procesal eh, Civil y Comercial. Sí, efectivamente. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros participamos como institución a través de nuestro Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial. Fue un proceso democrático porque fueron convocadas todas las instituciones o todos los estamentos vinculados con la justicia. Obviamente, que hay muchas de las conclusiones que se arribaron que no resultaron satisfactorias, no obstante, si uno participa dentro de un proceso tiene que acatar lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿Sí? sino directamente uh -huh. o uno renuncia a participar o directamente no participa. Eh, creemos que es un proyecto obviamente perfectible, pero dentro de, de lo que es el proceso civil y comercial, en lo que tiene que ver con la celeridad. En lo que tiene que ver con una justicia que llega a tiempo, creemos que es un código, que un proyecto que resultaría apropiado. Obviamente que hay muchas cosas para mejorar, pero creemos que mejora lo que actualmente rige. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está el, el, el mercado respecto a la inserción laboral de los jóvenes? Hablaba de los jóvenes hoy. ¿Cómo está hoy en día esta cuestión? ¿Qué es lo que ven desde el Colegio de Abogados? No, no está está complicado, o sea nosotros no somos ajenos ni estamos en una posición diferente a lo que está pasando en este país. Uh -huh. tema entre los jóvenes está muy complicado, por eso un poco le es trabajar bastante con los jóvenes, no solo en la capacitación de los mismos, que te digo que se viene haciendo y muchísimo, no solo con los jóvenes, con todos, uh -huh. digamos los, los parámetros de edad sí, sí, que claro. tenemos en, no, en la sí, legislatura, sí. pero también de alguna manera ver la posibilidad de, de crear alguna comisión que se pueda que pueda recepcionar. Eh, el tema de, de, de las inquietudes más que nada económicas, se complica no a lo mejor para pagar el, una cuota social de, de matriculación que es, que es mínima, sino también que tenemos nosotros las instituciones forenses. No. Tenemos una caja de, 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 de jubilaciones, ¿no es cierto?, donde hay que hacer aportes para poder jubilarte este, cuando vos tengas la edad, y tenemos una obra social que es la caja forense. Y esas cosas complican, complican en realidad, a ver... Todos fuimos jóvenes en su momento, también pasamos nosotros lo mismo o tal vez peor, solo que en aquel momento no teníamos la posibilidad de poder manifestarlo, porque te digo honestamente, no se usaba salir en la televisión ni en las asambleas a, a pelear este tipo de cosas. Hoy los chicos tienen otro tipo de, de, de atrevimiento de la juventud que me encanta, que ojalá yo lo tuviera hoy, y ellos salen a manifestarlo abiertamente y es absolutamente cierto, pero bueno. Estamos tratando, ya te vuelvo a repetir, no somos la excepción a todo este proceso político, económico, social, estamos inmersos en la misma, pero bueno, de alguna forma es tratar de ver este, los espacios que tenemos o las posibilidades para poder contribuir con todo esto. ¿Y qué respuesta Nosotros, hay para ellos? Porque no tienen bien. juicios, no, tienen, no, cobran, no cobran sus honorarios, Exacto. pero, pero en la caja forense tiene que seguir pagando, tienen que seguir pagando la... La, la, sí, la, obra la caja de jubilaciones, efectivamente. Es una realidad, como dijo Gabriela. Esto se enmarca dentro de un contexto general de crisis que, que ocurre en el país, que es de público y notorio. Durante los primeros años, durante los primeros tres años, los jóvenes están exentos de aportar a las cajas de jubilaciones. Eh, si no tienen juicios, obviamente si tienen juicio y cobran los honorarios, tienen que realizar sí, aportes. Nosotros desde el colegio, eh, si bien no somos una fuente de empleo. Para los profesionales sí tenemos políticas eh, fijadas tendientes a la inserción del profesional. Por ejemplo, eh, tenemos convenios con diversas reparticiones y poderes del Estado donde los jóvenes tienen acceso al primer empleo de alguna forma, que eso les sirve de alguna manera en cuanto a lo económico, porque le permite tener una fuente de ingreso, que tal vez no es lo ideal porque sabemos cómo trata el Estado a sus empleados o siempre hay ciertos déficits, pero creemos que estas políticas de la vinculación del joven profesional con la gente, con la ciudadanía, ya le permite generar de alguna forma una gimnasia de manera tal que lo, el día de, de cuando ejerzan la profesión mm. activamente puedan desarrollarla con mayor idoneidad. En lo económico también, lo que, en, en cuanto a las propuestas propiamente dichas, tenemos pensado eh, fortalecer los vínculos con los poderes del Estado, tendientes a, justamente a generar espacios para los jóvenes que se puedan insertar al menos durante algún tiempo, de la manera tal que les sea más fácil el, el desarrollo profesional. Obviamente que hoy eh, no, no podemos conversar con el próximo gobierno porque no sabemos quién va a estar en las diversas carteras. Pero sí tenemos muchísimos proyectos tendientes justamente apuntalando al joven abogado eh, en su inserción profesional. Una de ellas, el margen de, de, de la cuestión laboral, tenemos pensado hacer una tarjeta de beneficios para que los matriculados accedan a diversos beneficios en, en gastronomía, en comercio, todos los matriculados que tengan la cuota no. al día. Eh, tenemos también una obsesión de que el colegio continúe proporcionando servicios permanentes a los matriculados. Y realmente con la cantidad de gente que se puede apreciar eh, en la pantalla, que está participando dentro del colegio y mucha gente más, eh, estamos en condiciones de realmente generar la transformación que se necesita y de tener un colegio que realmente merecemos. La ley de ART va sí. de verdad a bajar la litig los porcentajes de litigiosidad alto que tiene la, la, el país o la provincia en particular, o es un verso? Eh, en realidad, no, no es eh, eh, un verso. Lo que pasa es que dilata la llegada del trabajador a la justicia, eh, porque el tema de la RT es bastante complejo, porque le obliga al trabajador, a la trabajadora, a pasar por una instancia previa, que es la comisión médica, uh -huh. antes de acudir a la justicia. Uh -huh. Eh, nosotros tenemos y estamos trabajando del Instituto de Derecho Laboral, ya tenemos pronunciamientos también de antaño, también hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este sentido, que creemos que las comisiones médicas son inconstitucionales, que constituyen una valla para el trabajador, para el acceso de la justicia. Y si vos me decís precisamente si baja la litigiosidad, y sí, en principio va a bajar, pero eso no implica que sea justo lo que es la ley, lo que es propiamente la normativa de riesgo del trabajo. Gracias por venir. Eh. Gracias Vamos a ustedes. Vamos a charlando seguramente. Las elecciones son en diciembre en el Colegio de Abogados. De ¿El 6 de diciembre? El 6 de efectivamente. diciembre, efectivamente. Así que seguiremos charlando seguramente en los próximos días. Muy atentos. Bueno, gracias por venir. Gracias.